La actriz mexicana es recordada por la telenovela Agujetas de color de rosa, del año 1994. Irán Castillo decidió tomar el sol y para esto se fue a disfrutar de las maravillosas vistas de Veracruz. La protagonista de telenovelas compartió una fotografía en donde asegura que extraña a su familia, y que ama a dicho estado de México. Irán Castillo sabe cómo utilizar un buen par de mini shorts. La belleza física de la actriz siempre ha dado mucho de qué hablar, ya que en los años 90 fue una de las jóvenes más deseadas en el ámbito de la farándula mexicana, ya que su sensualidad es nata. Y ahora, con este bikini azul, Irán comprueba que con los años, además de madurez, ha ganado más belleza. A través de su cuenta de Instagram también se puede ver que Castillo disfruta de la vida de la ciudad, de los espacios al aire libre, y de la libertad de poder hacer y deshacer. Tiene un sentido de la moda muy chic y característico de su personalidad que en muchas ocasiones recae en lo bohemio, juvenil y fashionista. La última telenovela en la que se vio participar a Irán Castillo fue en una producción de Nicando Díaz, llamada El Bien Amado, en donde ella le dio vida a Santina Samperio del año 2017. Y su último protagónico fue Los Secretos de Lucía, en el año 2013, en donde compartió créditos junto a Juan Pablo Raba. Get your mouth.